Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Un verdadero placer, un gusto volver a compartir esta media hora como lo estamos haciendo todas las semanas también en el 2018 y sin cortar en el verano, para acompañarlo porque el campo sigue trabajando y Canal Ganadero está aquí junto a los productores. Y por eso también comenzamos con la recomendación de que forme parte de nuestro grupo en el que compartimos información agropecuaria a través de las redes sociales, con lo cual le pedimos que nos mande un WhatsApp al teléfono que usted está viendo. 358-155-064664. Allí nos manda un WhatsApp con el dato de dónde usted vive y también el dato de un correo electrónico. De esta manera armamos toda la base y a usted le llega información ganadera, información de todo tipo durante todos los días del año. También, por supuesto, nos puede encontrar en Canal Ganadero Facebook, como usted lo está viendo allí, o nos manda un correo electrónico a programacion@canalganadero.com. Vamos a contarle qué vamos a ver en el día de hoy y enseguida continuamos. En este programa vamos a seguir hablando de ganadería de precisión y cómo se puede medir el consumo de pasto en los animales. También vamos a revivir un remate muy importante del año pasado, la cabaña Yanicé, también junto a los Robles y a las Tres Marías. Y una entrevista donde hablamos de todo con Carlos Ojea Rullán, el asesor, cabañero y genetista, nos va a contar varios aspectos de la producción ganadera. Y ya estamos comenzando con los materiales que preparamos en el día de hoy, con este tema que nos parece que es en el que hay que profundizar y hay que avanzar, que es la ganadería de precisión. Y puntualmente, ¿cómo se puede hacer para medir el consumo cuando se trata de medir lo que un animal come pastorilmente, ¿no es cierto?, a campo? Sabemos que hay algunas mediciones de comedero, lo hemos tratado aquí en el programa, pero esto es cómo poder medir lo que el animal come en el campo. Muy interesante esta nota con Leonardo Giovannini, investigador del CONICET. La compartimos. Nosotros hace 6 años, un poco más, hace 10 años, empezamos a trabajar junto con gente de la Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Agronomía, y con gente del INTA Balcarce, cómo poder medir cuánto come una vaca de manera práctica y eficiente. En realidad el problema se motivó porque uno de nuestros colegas estaba haciendo su tesis doctoral en consumo de animal, medir cuánta materia seca consume, y entonces él propuso, ¿por qué no usamos sonido? A partir de ese punto empezamos a trabajar, hubo varios desarrollos. En realidad el que voy a contar es del último, que posiblemente es el más práctico y el más aplicable, el más transferible como producto. Básicamente es un dispositivo que mide el sonido que producen los animales, las vacas, al momento de ingerir, durante su actividad alimentaria. Y entonces a partir de eso nosotros identificamos ciertos parámetros que son relevantes, como son qué es lo que hace la vaca, si cuando arranca pasto, cuando mastica o cuando solo mastica. Entonces con esa información y algunos parámetros como que son la intensidad del sonido, cuánto dura y esas cosas, nosotros podemos decir si la vaca está alimentándose o está rumiando y poder hacer una estimación de cuánta materia seca estima consume el animal en ese periodo. Bueno, el desarrollo encontró, me decías, algunos inconvenientes, pero se han podido ir solucionando y hoy en día, ¿cómo está? No, uno de los problemas básicos es que tiene que operar permanentemente. Entonces, el gran desafío de este problema fue encontrar una forma de resolver el problema que permitiera desarrollar un dispositivo que funcionara eternamente, en teoría. Y bueno, un poco el tiempo nos consumió eso. Es decir, nosotros ya lo logramos, lo evaluamos en campo. Tenemos unos 5 o 6 dispositivos y lo estamos evaluando en el campo de la Universidad de Rosario, en el campo Villariño, en producción lechera. Pero el dispositivo es aplicable a carne también. Y entonces ahora, bueno, la próxima etapa es construir la red de comunicaciones que permita adquirir la información. Pero bueno, lo vamos desarrollando por etapas, porque fue un problema realmente duro, porque, digamos, algoritmos para detectar eso hay muchos, pero solo andaban en PC. Y lo que había que hacer era pasarlo a un trasladarlo a un dispositivo que lo pudiera llevar la vaca. Y eso fue lo que más tiempo nos llevó, 3 años más o menos.
¿Cómo ves el futuro de esto? ¿Lo ves aplicable a todo el ganado, todo el rodeo? Bueno, la idea un poco es esa, es hacer más eficiente tanto la gestión de alimentación, porque la idea es, al medir cuánto consume la vaca, el productor puede ajustar el suplemento que da, entonces no, ni desperdicia ni subalimenta. Entonces, digamos, tratar de tener un punto óptimo de producción, es decir, tener el animal en un buen estado de salud sin desperdiciar alimentos. Y un poco ese es un punto de partida, porque la idea es pensar en un sistema que vea no solo el aspecto alimentario, sino también la salud, ver, o sea, a partir de la información que uno obtiene, como son los tiempos de rumi y de ingesta, uno puede empezar a inferir cosas como la acidosis, problemas como la acidosis, problemas de salud de ese tipo, y también uno puede empezar a ver los aspectos reproductivos. O sea, esto es un puro punto de partida para el sistema, es decir, lo estamos trabajando, de hecho en estos momentos estamos abordando el problema de celo, que es uno de los grandes problemas que tiene la producción nacional, la poca detección de celos, es decir, la baja tasa de reproducción debido a la no identificación de celos. Y entonces uno de los temas que estamos trabajando ahora en estos momentos en el grupo. Por supuesto que si estos temas a ustedes les interesan, los puede profundizar en nuestro canal de televisión en internet, canalganadero.com. Allí todos los días de la semana, a cualquier hora, a la hora que le quede más cómodo, usted entra y arma su propio programa ganadero. Así es, Canal Ganadero. Vamos a nuestro primer corte y enseguida continuamos. Grandis, negocios ganaderos, venta directa permanente de gordos e invernada. Visite nuestra web grandisganadero.com.ar. Filmación de lotes para venta en internet. Grandis, negocios ganaderos. Hipólito Yrigoyen 1923, teléfono 463-5754, Río Cuarto. Cosechadoras New Holland, 5080, 6080, 9060 y 9080. CatPro, junto al productor, generando valor. Avenida Godoy Cruz 564, teléfono 465-0092. Nueva autovía Córdoba-Río Cuarto. Los cordobeses habilitamos la autovía de la Ruta Nacional 36, que une a la ciudad de Córdoba con Río Cuarto, las dos localidades más grandes de nuestra provincia. Esta autovía, que hoy nos enorgullece con casi 200 kilómetros de largo y 4 carriles, atraviesa importantes ciudades de nuestra región e invita a todos los argentinos a transitarla con mayor seguridad, dejando atrás la conocida Ruta de la Muerte para dar lugar a la esperada Ruta de la Vida. Así, los cordobeses seguimos demostrando que entre todos podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Prevenga las enfermedades de los terneros al arribo. Pronovo le ofrece Transition de Provimi Cargill. Premezcla con antibióticos que estimula el sistema inmune. Pronovo, nutrición y sanidad. Perón Oeste 1402, teléfono 0358-462-3961. Unión Ganaderos de Canales, consignatarios de Hacienda. Segundo y cuarto martes del mes, remates con Hacienda Gorda en General Viamonte. Invernada y cría con excelente calidad y plazo. Anote su consignación 03463-420-713. Y
ya retomamos este segundo bloque en el programa de hoy y nos vamos a revivir muchos de los remates que pudimos compartir durante el año 2017. Estamos aprovechando también, como se hace en las épocas de vacaciones, para hacer un poco de raconto de lo vivido en el año pasado. En este caso, la cabaña Yanicé de Rainieri y de Canale, junto con los Robles de Rumenco Sociedad Anónima y las Tres Marías de Donadío, hicieron un remate allí en las instalaciones de Testa, Leli y Leaudat. Y nosotros queremos compartirlo ahora con ustedes. Sí, muy contento. A pesar que el año viene duro, se vendió muy bien. Hicimos 55.000 pesos de promedio en los toros puro controlado. Y la verdad que muy agradecido a los clientes que siempre nos acompañan y me dan una mano todos los años, y yo los visito en el campo y me prometen que van a venir y en todos los remates están. O sea, muy agradecido a ellos que son en realidad los que te hacen el remate. Ellos saben que de mi parte siempre estoy al lado de ellos y bueno, muy agradecido, muy contento. Bien, contame qué tenés por delante, qué te queda en el resto del año, si tenés algunas participaciones o si ya se empieza a pensar en el 2018. No, ya se empieza a pensar en el 2018, terminamos con el remate. Después empezamos en Buenos Aires en los primeros meses del año que viene, en las exposiciones con las cabañas que asesoro. Después sigue Palermo y las exposiciones del interior, pero este año ya con el remate nuestro terminamos y muy contento porque, si bien vuelvo a repetirlo, fue un año difícil. Pero lo ha ido muy bien, así que muy contento y muy agradecido. Y siempre el estar, digamos, encima de los clientes y los criadores, teniendo, digamos, su necesidad de cuando te llaman y responder cuando después que pasa el remate, es muy importante. Y creo que es la forma, entonces, bueno, lo sigo haciendo y le sigo, digamos, en la mano que me dan ellos a mí, yo los trato de ayudar en lo que más puedo. Bueno, una participación más aquí acompañando a la cabaña Yanicé y trayendo esto que se vendió, creo que a una velocidad increíble, ¿no? Sí, bueno, la verdad que muy contento, siempre agradecido a Emanuel Canale, quien es el que me asesora, hace que obtenga estos animales, ¿no? Estas vaquillonas que trajimos hoy. Y bueno, contento porque fue ágil y se vendieron a un promedio de 25.000 pesos, que me parece que es muy interesante, ¿no? Bien, contame cómo venís en este año, qué te queda por delante de un año que creo que ha sido espectacular. Hemos participado en la exposición de otoño, de la exposición de Jesús María, que hemos obtenido buenos logros, y acá en la exposición de Río Cuarto también. Y bueno, me quedaba este remate y por el año ya no me queda más nada, o sea que a prepararse, a seguir trabajando y a tratar de lograr preñeces para el año que viene. Bien, el año que viene ya tenés en vista a qué exposiciones vas a ir, por lo menos tenés así una idea rápida. Y siempre uno, la exposición de Río Cuarto y Jesús María son las primeras a lo que uno se prepara, porque hace varios años que participamos y no queremos dejar de participar. Y luego siempre vemos las exposiciones que a competencia más bien a nivel nacional, que son la exposición de Angus de Otoño, la de Palermo y la de Primavera o la Nacional. Eso siempre vamos viendo según el volumen y la calidad de animales que tenemos para ir a participar, y si estamos bien y preparados para eso, vamos, y si no, no, participamos de estas dos solamente y listo y suficiente, creo. Bien, la última pregunta, ¿cómo ves el ánimo del productor? ¿Te parece que vamos a encarar un 2018 con un ganadero distinto, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que de a poco el gobierno está generando confianza. Espero y Dios quiera que para todos nosotros, los que somos ganaderos, productores, agricultores, que tengamos un 2018 un poco más, digamos, estable y con ánimo, y que uno se anime a invertir en ganadería, en genética, porque a futuro es lo que a uno le sirve, le rinde en el campo y nos da grandes logros.
Bueno, contanos un poco esta experiencia de haber venido al remate. Yo creo que con muy buenos precios, ¿no? Lo harás un promedio de casi 45.500, o sea, muy buen precio y muy buena la línea de trabajo que está llevando la cabaña. Sí, sí, por ser que hace pocos años que tenemos puro registrado, estoy conforme con la cantidad de toros que vendí, con los precios logrados y con la línea genética que estoy obteniendo, que es un Hereford, 100% Hereford, como debe ser la raza, con buena circunferencia escrotal, con pigmentación, con buen color y con el tamaño moderado, que creo que es un tamaño que de ahora en más, y si es cierto que se va a abrir las exportaciones, va a tener mucha demanda. Y no descuidando nunca el vigor híbrido, o sea que si queremos exportar tenemos que aumentar el peso de faena, y para aumentar el peso de faena me parece que tenemos que empezar a cruzar las razas. Una cabaña muy nueva que ha tenido muchos logros en Río Cuarto, y no solo logros en los premios, sino también buenos logros en los precios, en las exposiciones en las que se han presentado. Sí, sí, no solamente en Río Cuarto, sino en Winca Renancó. Bueno, entonces si uno presenta toros, saca premios y a su vez los vende bien, es como que está indicando que estamos en el camino correcto, y la ganadería es no bajar los brazos. Hoy estamos acá, pero mañana inseminamos, apartamos los toritos para el año que viene. Bueno, la ganadería es 365 días trabajando, y tenemos un día cada tanto que tenemos una alegría como esta de traer animales a un remate y venderlos. Toda la información ganadera, precios, notas, entrevistas técnicas, todo eso usted lo puede revivir, además de nuestros programas semanales que compartimos aquí en este canal, todos los días en canalganadero.com, nuestro canal de televisión en internet, así que no se olvide de visitarnos y, por supuesto, aprovechar todo este material que está allí disponible para usted todo el tiempo, cuando a usted le queda más cómodo para disfrutarlo y para verlo. Vamos ahora a nuestro segundo corte, enseguida continuamos. Unión Ganaderos de Canales, consignatarios de Hacienda. Segundo y cuarto martes del mes, remates con Hacienda Gorda en General Viamonte. Invernada y cría con excelente calidad y plazo. Anote su consignación 03463-420-713. Prevenga las enfermedades de los terneros al arribo. Pronovo le ofrece Transition de Provimi Cargill. Premezcla con antibióticos que estimula el sistema inmune. Pronovo, nutrición y sanidad. Perón Oeste 1402, teléfono 03-58-462-3961. Nueva autovía Córdoba-Río Cuarto. Los cordobeses habilitamos la autovía de la Ruta Nacional 36, que une a la ciudad de Córdoba con Río Cuarto, las dos localidades más grandes de nuestra provincia. Esta autovía, que hoy nos enorgullece con casi 200 kilómetros de largo y 4 carriles, atraviesa importantes ciudades de nuestra región e invita a todos los argentinos a transitarla con mayor seguridad, dejando atrás la conocida Ruta de la Muerte para dar lugar a la esperada Ruta de la Vida. Así, los cordobeses seguimos demostrando que entre todos podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Cosechadoras New Holland. 5080, 6080, 9060 y 9080. CatPro. Junto al productor, generando valor. Avenida Godoy Cruz 564. Teléfono 465-0092.
Grandis, negocios ganaderos, venta directa permanente de gordos e invernada. Visite nuestra web grandisganadero.com.ar. Filmación de lotes para venta en internet. Grandis, negocios ganaderos. Hipólito Yrigoyen 1923, teléfono 463-5754, Río Cuarto. Comenzamos ahora en Canal Ganadero a desarrollar nuestro tercer bloque y en este caso nos vamos a dar un gusto porque vamos a tener aquí en una entrevista en el medio del campo a Carlos Ojea Rullán. Él, como ustedes ya saben, es asesor genético, también tiene su cabaña y es jurado en muchas de las razas con, por supuesto, un corazón puesto específicamente en el Angus. Con él estuvimos charlando a campo y de todos los temas, ¿eh? Hablamos de calidad de carne, de genética, de equipos de trabajo. Así que comenzamos a compartir la entrevista. Yo creo que los equipos de trabajo son la clave del éxito, ¿no? Me parece que en la ganadería actual, como en cualquier tipo de actividad, un equipo sólido, técnicamente de nivel, bien incentivado y con la camiseta puesta del lugar, me parece que es una de las claves de esta actividad. Yo siempre hablo, cuando estamos en los remates y las exposiciones, del nivel de compromiso y que tienen, por lo menos en el caso mío, las cabañas con las que yo trabajo, en todos los casos, gente que fin de semana, llueve, no llueve, y para ellos es más importante que el trabajo salga bien, es como que el prestigio de ellos está en juego. Entonces yo los veo trabajando domingo, que me mandan mensajes, días de lluvia, no paran. Ese es un equipo realmente incentivado y se ven los resultados, ¿no? Yo creo que para la Argentina, más que un DEP determinado, es una unión. Me parece que la unión entre el nivel de grasa dorsal justo, el área de ojo de bife y el nivel de marmoleo es un combo. O sea, a mí no me sirve de nada tener un ojo de bife grande con una capa de grasa enorme y con poco marmoleo, ni tampoco me sirve un marmoleo bárbaro con una oreja de ojo de bife chica, ni tampoco me sirve gran marmoleo y con mucha grasa de cobertura. Me parece que tenemos que apuntar a ese bife ideal, que es el que busca el mundo, que es un bife con una grasa de cobertura suave, suficiente para que le dé calidad y el engorde justo, pero no excesivo, con un área de ojo de bife lo suficientemente grande y con el marmoleo justo. O sea, yo creo que es una combinación de los tres. Y es muy importante el de grasa de cobertura, porque es materia constante cuando uno habla con los frigoríficos, el tema del exceso de engorde en mucha hacienda que va gorda al mercado y al frigorífico, la cantidad que se desperdicia en excesos de grasa. Realmente me parece que el tema de la grasa de cobertura es un tema importantísimo. Yo creo que el criador exitoso es aquel que consigue buscar el equilibrio en encontrar la vaca que se adapta justo a la zona donde uno vive, donde esa vaca tiene que trabajar, el punto justo que se adapte al medio ambiente, que para una vez por año, que dar justo en el equilibrio, en la cantidad de vacas justas que ese campo tiene, para que todas esas vacas queden la mayor cantidad posible preñadas, desteten un ternero bueno, y que ese ternero, el peso de destete, sea lo más cercano al 50% de la madre. Yo creo que tener la cantidad justa de vacas que haga que se preñen en un altísimo porcentaje, con un alto porcentaje de destete, y esa buena relación de peso al destete con peso adulto a la madre, es lo que hace a un negocio de cría ganadero rentable. En un momento dijiste que era muy importante, como impacto económico en la ganadería, mejorar el porcentaje de destete. ¿Qué porcentaje te parece que tiene de responsabilidad en el bajo porcentaje de destete la genética y qué porcentaje el manejo? No, sin ninguna duda, el mayor porcentaje de eso es lo que normalmente en los países se llama la tasa de extracción, que es la relación entre la cantidad de vacas que tiene un país y la cantidad de terneros que se destetan por año.
para mí el factor fundamental es seguro que el tema de medio ambiente y manejo, sobre todo en las zonas que van avanzando ahora, fundamentalmente en el norte, lugares que se van recuperando, lugares de potreros grandes, todavía de monte, etcétera, que los porcentajes de tasa de extracción o porcentaje de estete son bajos todavía, y es una asignatura pendiente que tiene nuestro país y Latinoamérica, que es en zonas difíciles mejorar esa tasa de extracción. Y me parece que está muy vinculada al manejo. Básicamente es un tema de manejo de los campos, desde ya, pero también del tema sanitario y del tema apotreramiento. Todavía tenemos campos en Argentina, lamentablemente, de gente que deja los toros todo el año, que no chequea venerias, que no hace tactos y va sacando los terneros que están. Y ese es un tema que tenemos que erradicarlo. Si bien la mayoría ya no lo hace, todavía quedan, y esos son los que nos bajan la tasa de extracción del país, ¿no? Hay muchos países del mundo que es todo pedigrí. Entonces yo creo que, yo lo que veo es un avance del pedigrí a nivel comercial. Cada vez va a haber más estas apuestas como esta de llegar a armar rodeos de 100 o 200 vacas adaptadas a zonas. Y yo creo que el puro controlado tiene función y el pedigrí tiene su función. Lo que estamos tratando de hacer ahora es que el pedigrí, que tiene muchas generaciones, que uno puede ver los pedigrí para atrás, etcétera, estén criados como un puro controlado. Entonces yo creo que los dos se complementan muy bien, ¿eh? O sea, sería imposible, por la demanda de toros, un país como el nuestro, con la cantidad de vacas que tiene, no existe ninguna posibilidad que el pedigrí cubra. Entonces el puro controlado es muy importante también. Yo creo que los dos se complementan muy bien, y creo que ha crecido mucho el pedigrí, y como también ha crecido el puro controlado. ¿Pero por qué crecen? Porque cada vez hay más gente convencida en la genética. Por eso están estas reuniones y por eso la gente viene. Este tipo de cosas eran impensados hace unos años, que iba a haber tanto compromiso de los criadores comerciales con la genética, con el avance y creyendo en la genética, y ahora ya creen que invirtiendo en genética es rentable. Antes creían que invertir en genética era tirar la plata. Ahora se convencieron que invirtiendo en buena genética, porque lo que hay hoy es buena genética, invirtiendo en buena genética, animales funcionales, productivos, adaptados a la zona, no es más un gasto, es una inversión. Y ahí es donde, bueno, tanto el puro controlado bien llevado como el pedigrí tienen un gran futuro. Pensá que hoy no llega al 25% de las vacas argentinas cubiertas por toros de registro. Tanto puro controlado pedigrí. Tenemos un 75% del mercado para avanzar. Así que imagínate cuánto lugar hay tanto para el pedigrí como para el puro controlado. Por eso vienen todo este tema este tipo de proyectos en zonas que anteriormente se hablaba de zonas mucho más al límite o hasta marginales, hoy ya no lo son más. Yo venía en el avión hoy, venía desde San Luis para acá, y es increíble el pujante que está San Luis, lo que ha avanzado, lo que se ha apotrerado, lo que se ha mejorado, los forrajes, es increíble, realmente. Entonces yo creo que esto tiene un nicho para la genética increíble, y se está viendo en los remates, cantidad de remates en San Luis que vuelan porque, bueno, la gente está viendo los resultados de la genética, y creo que hay un gran futuro en esa parte, en esta provincia. Y llegamos así al final de otro de nuestros programas semanales que hemos compartido con usted y que esperamos que realmente le haya gustado. Si Dios quiere, la semana que viene nos vamos a volver a encontrar aquí en este canal, pero ya sabe, durante todos los días de la semana estamos allí con los precios del mercado de gordos de Río Cuarto, con los precios de invernada, en nuestro canal de televisión en internet, canalganadero.com, así que lo esperamos que nos visite por allí todos los días, hasta que, si Dios quiere, la semana que viene nos volvamos a encontrar aquí y compartamos estas medias ahora en este canal. Muchísimas gracias por acompañarnos.